Hoy se presentaron todos los docentes en las distintas escuelas de, de nuestra provincia y algunas jurisdicciones ya iniciaban el ciclo lectivo hoy en el, en el resto del país. Afortunadamente podemos garantizar ya a esta hora de la mañana que prácticamente el 100% de las escuelas están con los docentes eh, llevando adelante todas estas tareas administrativas para, para un arranque la semana que viene ya con, lo, con los chicos. ¿Cómo serán los ejes de cara a este nuevo ciclo? Bueno, nosotros en, en lo gremial venimos ya con una agenda marcada y determinada desde diciembre, desde el 2 de diciembre del año pasado, que tuvimos un congreso extraordinario en la ciudad de Oberá, y ahí se presentó y se puso a consideración de nuestras bases una agenda de, de trabajo eh, que tiene más de 130 puntos de esa agenda para desarrollar este año, donde están incluidas distintas cuestiones, entre ellas la salarial, que por ahí es la que más interesa al, al colectivo docente en este momento. Nosotros. Venimos trabajando en una mesa de diálogo, un ámbito paritario a nivel provincial que por ahí este año tuvo la particularidad, y nosotros lo vemos con muy buenos ojos, que se hizo un repique de lo que es la paritaria nacional, con presencia de, de cinco gremios en, en nuestra provincia en, en, esa, en esa mesa de diálogo. Acordamos una recomposición al básico en el mes de febrero y hace unos días se acordó también una recomposición a lo que es el FONIT y un nuevo piso salarial para el primer semestre. En dos tramos sería 23.000 eh, a marzo y 25 a julio. Bueno, eso en, en cuanto a lo salarial. Después, seguramente esta semana, nos estaremos juntando nuevamente en nuestra mesa provincial para seguir trabajando cuestiones que tienen que ver no solo con el salario, sino con las distintas mesas, el funcionamiento de las distintas mesas técnicas que funcionan en el ámbito del en el ámbito paritario provincial. ¿Cómo ha sido encarar esta nueva gestión después de tan difícil momento? no? Y todos los días es complejo, es complicado. O sea, Marilú era una persona que, que tenía una presencia muy muy fuerte en, en toda nuestra provincia y también a nivel nacional como integrante de la, de la Junta Ejecutiva de Cetera. Hace unos días tuvimos un congreso en, en Cetera, sesionó en, en homenaje a Marilú el Congreso, donde se aprobó por ahí en este congreso el, lo que se propuso en la paritaria nacional. Eh, estamos haciendo lo posible y lo imposible para estar a la altura de las circunstancias. Eh, moviéndonos todo el tiempo, estando en contacto con, con los colegas. Yo siempre digo, estamos en la era de la comunicación. Eh, hoy en un ratito se, se repica una, una noticia, una info, un comunicado. Pero el contacto cara a cara con el docente es, es irreemplazable. Entonces, nos estamos moviendo por toda la provincia con distintas reuniones. Esta tarde estaremos en Jardín América, también una reunión con nuestros delegados, comentándoles, dando la cara, explicando qué, en qué estamos trabajando, cómo, cómo sigue esto. Y, y bueno, eh, eh, es básicamente lo que hacemos todos los días y lo que ya veníamos haciendo con, con Marilú en vida. Ultimando detalles entonces para el 9 de marzo. Exactamente, nosotros ya hace uno, unos días veníamos trabajando en, con los docentes en lo que son las tutorías, o sea, por ahí dándole el, el acompañamiento pedagógico a los chicos que tenían que rendir alguna asignatura en estas próximas mesas. Se trabajó prácticamente todo febrero en toda la provincia, llevamos adelante este este trabajo voluntario, totalmente gratuito, eh, con docentes afiliados y no afiliados a la, a la UDPM, eh, referentes sindicales de, de nuestra organización que se pusieron esta, esta mochila y bueno, llevaron adelante estas tutorías y también el trabajo en, la, en las escuelas, en lo que hace a la parte de ilicia y, y limpiando las escuelas con esta cuestión del dengue también, eh, teniendo las escuelas a punto para el, en la presencia de los chicos ya el, el 9.